Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Les agradezco muchísimo la puntualidad, profesores. Qué gusto verlos aquí en esta segunda mañana de trabajo. Estoy viendo aquí con mucho gusto que ya nos acompaña el doctor Jorge Castañeda. Buenos días, doctor. Buenos días, bienvenido. Y bueno, vamos a continuar en este día con la segunda mañana de actividades del Laboratorio de Innovación Social. Y entonces, esta mañana nos acompaña para la segunda conferencia de la agenda el doctor Jorge Castañeda Bustamante. Jorge Castañeda Bustamante es psicólogo clínico con maestría en psicoterapia ericksoniana y maestría en psicoterapia humanista. Es doctorado en psicoterapia humanista, tallerista y facilitador a nivel nacional. Tiene una especialidad en áreas de inteligencia emocional, de meditación mindfulness, de hipnosis clínica y en otras áreas de salud mental y emocional. Ha sido invitado a colaborar con diversas organizaciones públicas y privadas para impartir diversos programas de formación y capacitación. Es docente a nivel nacional de programas de maestría en el Centro Ericksoniano de México y en la Universidad Nexum de México, a nivel de licenciatura en la Universidad Vizcaya de las Américas. Es profesor invitado en la UNAM en programas de inteligencia emocional, así como director y docente del Instituto de Contacto Emocional. El doctor Jorge Castañeda Bustamante esta mañana nos va a impartir una conferencia que él tituló La mejor tecnología es tu mente. Y muy bien, doctor Jorge, bienvenido. Este es un grupo nutrido de participantes. Se están conectando todavía. Veo que en un minutito, mientras lo presenté, se sumaron más o menos 12 participantes más. Le debo contar que ayer iniciamos con 250 participantes, estuvieron en línea y fuera de línea. Y bueno, en este momento ya somos 57 aquí. Entonces, bienvenido, doctor Jorge. Espero que disfrute esta mañana tanto como nosotros estamos seguros que lo vamos a disfrutar a usted. Muchísimas gracias, doctora. Gracias y gracias a todas y todos y bienvenidos pues a esta charla, ¿no? Esta conferencia que la verdad se me hace interesante el tema, ¿no? Porque ahora con el tema, ya empiezo, ¿verdad? Ya con el tema de la pandemia, pues bueno, ha sido la tecnología de la información, ha sido todo lo digital lo que nos ha venido de alguna forma a dar esa mano para poder continuar con la labor de docente. Pero cuando pienso en la tecnología, pues no es únicamente hablar de computadoras y de máquinas y de celulares y esas cosas que, bueno, hoy día nos acompañan y son parte de nuestra cotidianidad, sino que, pues bueno, la tecnología del ser humano la ha venido desarrollando desde pues de la época de las cavernas, ¿no? El arco, la flecha, la rueda, las vasijas y así hasta llegar a, bueno, a la tecnología que conocemos hoy. Pero bueno, vamos a centrarnos más en lo digital, en las computadoras y en la mente, ¿no? Porque de alguna manera creo que la mente, o más bien la tecnología de la información, la informática o la computación, se ha venido inspirando desde sus inicios en diversos procesos, diversas funciones mentales, ¿no? Es decir, o sea, si nosotros hablamos de memoria, un proceso psicológico básico que tenemos, pues bueno, todas las especies somos capaces de no únicamente almacenar información, sino también recuperar la información. Ese mismo proceso, pues bueno, lo tienen los celulares, las computadoras y toda la tecnología de información que conocemos, ¿no? Incluso se mide que si tiene tantos megabytes o gigabytes, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos ha sido una manera de venir imitando a lo largo del tiempo, pero
Me gustaría que comenzáramos, no sé si ya puedo compartir pantalla, creo que ya, ¿verdad? Creo que sí puedo compartir pantalla, voy a compartirles. Sí, adelante, claro que sí. Unas diapositivas que tengo por aquí, permítanme poquito. Déjenme nomás abrir la presentación, aquí la tengo abierta y ponerle play. Muy bien, entonces, ¿cómo le hago aquí para compartir? Aquí estoy. Compartir pantalla. Esta es. Aquí está, compartir. Ya se está cargando, ya la estamos viendo. La están viendo, ¿verdad? Sí, perfectamente. Muy bien. Pues bueno, ahí ven este... No sé si recuerdan a estos señores, los que tienen algunos 50 años, que son más o menos de mi edad. Yo tengo 54. Maxwell Smart. Y la agente 99, ¿no? El superagente 86 y la agente 99. Es una de las series de televisión que a mí más me han maravillado, pues básicamente por la interacción de los personajes, por la ingenuidad del detective Maxwell. Pero recuerdo que tendría yo como unos 5, 6 o 7 años cuando estábamos viendo esa serie de televisión y alguna vez le comenté a mis amigos ahí en el barrio donde yo vivía. Les dije, algún día voy a tener un zapatófono. Y ustedes están viendo la máxima tecnología que era imaginar en aquel momento, ¿no? El zapatófono. Un dispositivo, un zapato que la gente 86 se quitaba y en la suela, pues bueno, tenía un teléfono. Y todos recordarán, pues bueno, los teléfonos de antes eran de disco, estaban conectados a un cable. Y bueno, si quería llamar, pues había que ir a donde estaba el teléfono, levantar la bocina, el auricular y dije, pues bueno, discar el número y esperar a que te contestaran. Bueno, recuerdo que también después de esto pues inventaron el teléfono inalámbrico, que fue un gran paso, un gran salto así como que increíble, ¿no? Ya podía yo, ya tenía como unos 16 años o 14, no recuerdo, y podía andar por la casa hablando con la novia, con los amigos, sin que mis padres me estuvieran escuchando, ¿no? Podía encerrarme en la recámara, pero no era suficiente, ¿no? Dije, algún día van a inventar un teléfono que tenga una antena tan potente que yo pueda andar en el carro y hablar con él. Y luego vienen los celulares. Y así empiezan los primeros ladrillos que todos recordamos y pues sí, nos tocó de alguna manera utilizarlos. Y hoy día un teléfono celular hace muchísimo más que una computadora de antaño, ¿no? Y aquí tenemos más o menos una imagen de lo que ha sido más o menos el desarrollo de las computadoras, ¿no? Ustedes no sé si les tocó la época, a mí me tocó. Utilizar las de cuarta generación, del 71 al 88, que las primeras máquinas que no tenían disco duro, que no tenían internet, que no tenían Windows, que era únicamente un sistema operativo muy, muy básico, donde si queríamos hacer una lista de nombres por orden alfabético, teníamos que programar, me tocó estudiar un poquito de ingeniería, y nos tocaba, los trabajos escolares eran hacer un programa que ordenara una lista de nombres de manera alfabética, ¿no? Todo eso hoy lo hace cualquier Excel, cualquier procesador, cualquier software que tenga cualquier persona, pues lo hace de manera automática, ¿no? Pero antes había que programarlo. Entonces, creo que varios hemos sido testigos de este avance tecnológico tan importante y nos maravilla, ¿no? Nos maravilla y hablamos de tecnología, hablamos de computación, hablamos de los, pues el Zoom, que si el Meet, que si la computadora, que si es Mac, que si es PC, y somos expertos en características y atributos de las computadoras. Yo creo que todos aquí somos conocedores de tecnología, ¿no? Pero, como decía hace rato, la tecnología de la información se ha venido inspirando muchísimo, muchísimo en la mente humana. Sí, ha tratado más o menos de imitar los procesos o imitar la función de la mente. Y aquí vamos a entrar ya a lo que nos interesa, ¿no? Que es la mente. ¿Qué es la mente? Preguntaría yo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea más o menos clara de lo que significa nuestra mente o qué es la mente? Me gustaría que alguien, unos dos, tres compañeros aportaran su propia concepción, si que sea una definición del libro, simplemente qué idea tienen ustedes de lo que es la mente humana o qué es la mente. ¿Alguien que quisiera participar? Adelante, Carlos. Hola, buenos días. Bueno, la mente desde mi punto de vista es el arma más poderosa y letal que puede tener. Se cortó, Carlos. Se apagó el audio. Ah, ok, perdón. Sí, la mente es para mí el arma más poderosa y como decía, ¿no?
más letal que puede tener el ser humano, porque es la que rige todo, ¿no? Las funciones, los sentimientos, controla, regula, administra, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, es algo que nosotros como seres pensantes debemos tener en cuenta y a veces dicen, no, puede más el sentimiento que el raciocinio, pero creo yo que la mente es la que domina todo mm. nuestro ser y todas nuestras acciones. Sí, y dijiste algo muy importante, Carlos, poderosa y letal, ¿no? Letal porque la mente, así como es nuestra gran aliada, también puede ser nuestra gran enemiga, ¿no? Si es una supercomputadora tan poderosa, es un arma tan poderosa que si no la sabemos manejar, pues realmente se vuelve nuestra contra, ¿no? Luego a la mente también le da, por ponernos demasiadas trampas, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo por qué pasa eso, ¿no? Gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere aportar? Jorge, no sé si puedes ver el chat, porque también otros compañeros están utilizando el chat. Si no te es cómodo verlo, te puedo llamar. Ah, sí, ya lo vi. Perfecto. Dice, la mente son las capacidades que tienen las personas de manejar los pensamientos y decisiones también. El sistema operativo, dice Mayra, es una excelente definición. El motor que regula todo nuestro ser. Es como un disco duro, dice María Teresa. Bueno, realmente, si nosotros nos vamos a la psicología, todo al corpus de conocimiento de la psicología, nos vamos a dar cuenta que el concepto mente no es algo que tenga una definición universal. De hecho, en las escuelas de psicología se habla mucho de la mente y se detiene uno muy poco a realmente tratar de entender qué es la mente. Entonces, hay un autor que se llama Daniel Seigel, que escribe mucho sobre meditación mindfulness, y él hace una definición que dice, esa definición no la tomemos como una definición universal, simplemente tomémoslas como una definición de trabajo, como algo que nos sirva para entender qué hace la mente, no para tratar de definir. Definir significa poner fin, simplemente para tratar de entender qué hace la mente, ¿no? Y empieza diciendo que es un proceso corpóreo y relacional, que regula el flujo de energía e información. Fíjense, y aquí viene la parte que dice corpóreo y relacional. Y corpóreo porque a veces pensamos nosotros que la mente únicamente se limita a lo que pasa en el cerebro, ¿no? Que el cerebro vendría siendo pues esa supercomputadora, esa máquina que pues de alguna manera se encarga de hacer un montonal de cosas, ¿no? Pero realmente es cuando nosotros, bueno, esa idea muy cartesiana, ¿no? La separación mente-cuerpo, pero hoy día ya sabemos nosotros que la mente y el cuerpo pues son una unidad, que están integrados, ¿no? De hecho, pues cuando hablamos del cerebro, pues el cerebro es una parte de eso que conocemos como sistema nervioso, que está pues el encéfalo, está la médula, y hay un montonal de nervios que recorren todo el cuerpo. Y todos esos nervios, de alguna manera, son receptores y transmitores de información. Cuando nosotros, a través de los sentidos, vista, gusto, olfato, oído, tacto, recibimos un estímulo, esa información llega por una vía que se llama aferente, es decir, entra la información, es un input que llega al cerebro, a la máquina central, procesa y viene una respuesta de salida, una respuesta que puede ser de muchísimos tipos. Ahora, la mente tiene de algunas funciones básicas, ¿no? Y vamos a entrar aquí a lo que llamamos en psicología los procesos psicológicos básicos y superiores. Son materias que se ven en la formación de psicólogo. Y los procesos psicológicos básicos, se le llama básicos porque los compartimos también con otros animales, sobre todo mamíferos, ¿no? Y aquí los tenemos los más importantes, son la sensopercepción, es decir, la capacidad que tenemos de recibir información del exterior a través de los sentidos, entra, como decía, por vía aferente, viene ese input y la respuesta de salida, ¿no? Es, toco una olla que está caliente, y la información llega al cerebro, viene la respuesta y ¡ouch!, digo, y retiro la mano, ¿no? Cosa que sucede en milésimas de segundo. La atención, que ahorita más adelante nos vamos a tener un poquito en este proceso psicológico porque es extremadamente importante. Es un proceso psicológico que tenemos que realmente dedicarle tiempo y dedicarle mucha, mucha energía. ¿Para qué? Para cultivarlo. Vamos a ver por qué. Pero la atención, pues viene siendo ese proceso en el cual mi mente o los recursos de mi mente se focalizan en un punto específico, ¿no? ¿Y qué hacemos en el aula? Pues le pedimos a Juan, a Pedro, a María, a Lupita que presten atención a la clase, ¿no? Entonces, María, presta atención.
cuán presta atención, pero ¿cuándo aprendemos o quién nos enseña a prestar atención? Pues hasta la fecha nadie, ¿no? Y es algo que tendríamos también que dedicarle un poco de tiempo. Memoria. Pues bueno, la memoria es ese proceso con el cual nosotros somos capaces de almacenar información y recuperar información. Carlos, levantaste la mano, adelante. No, perdón, fue error. Ah, perdón, ok. Entonces, memoria, entonces la capacidad de almacenar información y recuperar. Si yo nada más almaceno información, pero no la recupero, entonces la memoria no sé, el proceso de memoria no fluye como tendría que ser. La motivación, moción, movimiento, motivo, o sea, realmente es la energía que nos mueve a hacer cosas. Una persona puede estar motivada o desmotivada, ¿no? En el caso de la psicología, se habla mucho de la motivación y hay cursos de motivación y todo eso, y de repente también, pues, además de la motivación, habría que agregar otro elemento ahí que es la disciplina, ¿no? Pero es un tema aparte. Motivación, lo que nos mueve, lo que nos impulsa a hacer o a no hacer algo, ¿no? La emoción. La emoción es diferente al sentimiento, debo decirlo, porque es un tema también donde de repente nos confundimos. La emoción es un proceso psicológico básico, mayormente inconsciente. Realmente, ahorita vamos a ver en un esquema que traigo más adelante, lo vamos a ver cómo es que las emociones funcionan. Y realmente cuando, por ejemplo, si yo escucho una explosión, el sonido llega a través de los oídos, entra al cerebro, se procesa la información y viene la respuesta del sobresalto, ¿no? Pero todo eso pasa antes de que yo tome conciencia de que a lo mejor la explosión se debió a un tanque de gas o a un globo que alguien reventó aquí enseguida, ¿no? Entonces, la emoción es algo más reactivo, más biológico, a diferencia del sentimiento, que el sentimiento sí incluye también la conciencia, la experiencia y otros elementos que forman parte ya de nuestra esta cualidad de seres humanos, ¿no? El aprendizaje, pues bueno, la capacidad que tenemos todos de aprender, no de aprender de aprendizaje, sino aprender de tomar para nosotros, de realmente procesar, de recordar formas de hacer las cosas. El aprendizaje es un proceso psicológico también básico, aprenden los humanos, aprenden los perros, aprenden otras especies, sí, claro. Y ya otros procesos que son superiores, pues son la abstracción, el lenguaje, el pensamiento, la imitación y la inteligencia. La abstracción, por ejemplo, nosotros podemos hablar de justicia, podemos hablar de amor, podemos hablar de muchas cosas que son totalmente intangibles, ¿no? Que son abstractas. El lenguaje, pues bueno, sí hay lenguaje en otras especies, por supuesto, solamente que el lenguaje con un vocabulario ya como el nuestro, con idiomas, con lenguaje escrito, hablado, es exclusivo de los seres humanos, ¿no? Obviamente también la expresión facial, el gesto, la postura corporal es un tipo de lenguaje, un lenguaje no verbal que también tienen otras especies, pero aquí nos referimos más que nada al lenguaje elaborado, ¿no? El pensamiento es difícil realmente definir exactamente qué es el pensamiento, pero podemos decir que cualquier actividad que ocurre en nuestra mente es un pensamiento, ¿no? Se dice que algunos animales son capaces de tener cierto grado de pensamiento, pero el caso no lo sabemos todavía. El caso es que el pensamiento es un proceso psicológico superior. La imitación, sí, otras especies imitan, pero realmente nosotros también aprendemos imitando. Y la inteligencia, que es también un concepto extremadamente complejo de definir. Primeramente porque ya no se habla de un solo tipo de inteligencia, se habla de muchos tipos de inteligencia. Inteligencia visual, lógico-matemática, lingüística, verbal, corporal kinestésica, naturalista y todas las que se refería a Howard Gardner. Pero realmente la inteligencia definida como tal, no hay un concepto que sea unificado. Sin embargo, más o menos los psicólogos nos ponemos de acuerdo en decir que la inteligencia es la capacidad que tiene un individuo de resolver problemas de manera intencionada y adaptarse a su entorno. Entonces, básicamente, esto es lo que hace esta tecnología que tenemos nosotros adentro de nosotros y se llama mente, ¿no? La mente es lo que hace. Pero bueno, ¿por qué es importante entrenar a la mente? Bueno, la mente se le entrena, la mente se le educa, ¿no?
Obviamente, pues cuando vamos a la escuela aprendemos un montonal de cosas, aprendemos español, inglés, geografía, matemáticas, química, física, civismo, pero hay cosas que hemos dejado de lado. ¿Cuándo en la escuela, cuándo en qué contexto nosotros somos capaces de realmente dedicarle tiempo a desarrollar esos procesos psicológicos que integran nuestra mente? Realmente, en pocas ocasiones. Se habla de formación en inteligencia emocional. En algunas escuelas, bueno, algunos programas se han implementado sobre formación en inteligencia emocional o en educación socioemocional. Falta. En algunas ocasiones también se han implementado programas de atención plena, de mindfulness, pero poco. Falta. Y ahorita vamos a ver por qué es importante que todo eso se tome en cuenta. Decirles que, por ejemplo, en países como el Reino Unido hay ciertas materias que tienen que ver con la atención plena, que ahorita vamos a ver qué es la atención plena, que ya forman parte de la currícula básica en educación primaria, pero en México, pues bueno, no se ha todavía tocado el tema. Y en muchos países de Europa y en algunos estados de la Unión Americana, pues también se han implementado programas de inteligencia emocional o de educación socioemocional como parte de la currícula ya oficial en las escuelas, ¿no? Aquí creo que hubo una reforma, no sé si creo que se le dio reversa, pero el caso es que no se le presta tanta atención al tema del desarrollo de las habilidades mentales, ¿no? En alguna ocasión estaba viendo una conferencia de un neurólogo que se llama Miguel Bueno, es un español, y él decía que los sistemas educativos habría que invertirlos, ¿no? Habría que poner como base, como fundamento de los sistemas educativos, todo lo que tuviera que ver con las artes y con la educación física. ¿Por qué con las artes? Pues porque estamos hablando de la parte sensible del ser humano. Si nosotros nos vamos a ver un esquema que traigo. Ese es un, si lo están viendo, más o menos un esquema, un dibujito de cómo está estructurado un cerebro humano, ¿no? Aquí tengo otra imagen. Y fíjense cómo la parte que es así como traslúcida es la corteza cerebral, es la parte más evolucionada, pues, de nuestra mente, nuestro cerebro. Es lo que realmente es distinto en nosotros al resto de los humanos. Nuestro cerebro es así como que rugoso, a diferencia de otros cerebros de otras especies que son más bien lisos. Y eso se debe, pues, a que realmente es como si fuera una gran camiseta o un gran, sí, imagínense una camiseta que está muy grande y luego la hacen así bola y la meten en un botecito. Pues bueno, sí, también imagínense que ese cerebro era demasiado grande y para que quepa en el cráneo, pues así como que lo hacen rugoso para que se comprime y cabe, ¿no? Pero observen bien la parte que está abajo, la parte que se ve en color sólido, y observen sobre todo la parte que está en rojo. Esa parte que se ve más sólida que la parte translúcida se llama sistema límbico, ¿sí? Y el sistema límbico, pues básicamente podría decirse que es igual en los seres humanos que en otras especies. Y es el cerebro más antiguo, el más primitivo, y es donde realmente, pues, llega la información en primera instancia, ¿no? Cuando llega la información a través de los sentidos, llega primeramente al sistema límbico y posteriormente llega a la corteza. En el sistema límbico, pues concretamente se procesan las emociones más básicas, el miedo, la ira, se procesa la parte del apetito, se procesa los instintos sexuales. Entonces, esa parte es una parte que es no consciente, es una parte que llega el estímulo y en automático viene una reacción, porque la parte consciente de nuestra mente está en la corteza cerebral. Robert Ledoux, un neurólogo norteamericano, plantea este esquema que me parece a mí muy, muy interesante, que le llama la doble ruta de los estímulos emocionales. Y viene ahí, miren ustedes, denle una estrellita que dice estímulo sensorial, que puede ser algo que huele, algo que escucho, algo que toco, algo que veo, ¿sí? Viene ese estímulo sensorial y llega al tálamo. El tálamo, aquí lo vemos, dice tálamo, se fijan, ahí está, dice tálamo, están las flechitas. Bueno, el tálamo viene siendo así como el panel de control, y de ahí, en automático, manda por una ruta no consciente la información a la amígdala. La amígdala es esta estructura que está aquí en rojo, ¿no? ¿Sí? ¿La ven ahí en rojo? Esa es la amígdala. Es la responsable de la ira, del miedo, del apetito sexual, del apetito también. Y después de que llega la información, ahí viene una respuesta emocional.
Es decir, alguien me grita por la espalda, no lo veo, y en automático grito o me pego ese sobresalto, porque llega la información a la amígdala. Un poco más tarde, llega esa información a la corteza sensorial, que es la parte consciente, la parte donde está toda nuestra experiencia humana, todo el aprendizaje, todo lo que somos, el lenguaje, el conocimiento, todo eso está en la parte de la corteza cerebral. Y luego ya viene otra vez esa misma información, baja la amígdala de nueva cuenta y viene otro tipo de respuesta emocional. Es decir, cuando decimos que somos sentipensantes, pues realmente, si fíjense que senti de sentir está primero y pensar está después. Lo primero sentimos y después pensamos. Por eso cuando dicen, es que quiero tomar decisiones con la cabeza fría, sin ningún tipo de emoción, sin ningún tipo de sentimiento, eso es imposible. Se ha demostrado, se ha estudiado, se ha visto que una persona que sufre una lesión a nivel cerebral, que las hay, y esa lesión le limita o le impide sentir o tener una experiencia emocional saludable, esa persona ve mermada su capacidad para tomar decisiones. ¿Sí? Todas las decisiones que nosotros tomamos necesariamente deben estar guiadas por la emoción. La emoción siempre va a guiar al pensamiento. El problema sería, pues bueno, obviamente no permitir que la emoción desborde al pensamiento y tratar de llegar a ese equilibrio que llamamos inteligencia emocional, donde la razón, donde la emoción, donde el sentimiento y la emoción y la razón o el pensamiento, pues bailan de manera acompasada y toman decisiones pues lo más inteligente posible. Pero tomar decisiones, hacer cosas sin la emoción de por medio es realmente algo que se vuelve imposible. Cuando decía Carlos acerca de que la mente puede ser un arma, pues bueno, es que la mente puede ser esa tecnología que tenemos que se llama mente, puede ser nuestra mayor aliada, pero también puede ser nuestra mayor enemiga, ¿no? ¿Por qué? Porque históricamente, porque evolutivamente, la mente fue creada por la naturaleza para favorecer la negatividad. Es decir, esa negatividad de nuestra mente realmente es lo que nos ha permitido subsistir y desarrollarnos como especie y llegar hasta donde estamos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque esa negatividad que favorece la mente realmente nos sirve para estar atentos a los peligros, a las amenazas, a todo eso que de alguna manera nos ha venido acompañando a lo largo de la historia. Lo que pasa es que, bueno, no es la tecnología, nuestra mente, que es una tecnología creada por la naturaleza o por Dios, si son creyentes. No tenemos nosotros un plano, no tenemos un mapa, un manual de instrucciones, sino que todo lo hemos venido más o menos averiguando, investigando. A diferencia de un teléfono que tú lo compras y trae el instructivo, todo solamente, pues no ha sido así, hemos tenido que investigar y mucho. Pero la mente, esa negatividad de la mente, pues ha servido precisamente para poder identificar las amenazas. Sin embargo, como les decía, la tecnología, esa mente, pues bueno, es casi, casi idéntica a la que tenemos el día de hoy, a la misma mente que tenían nuestros antepasados hace, no sé, 100,000 años. No ha cambiado gran cosa. ¿Qué es lo que así ha cambiado? El contexto, ¿no? El contexto en el cual vivimos. Para una persona, una notificación de WhatsApp, una cobranza del banco por celular, el tráfico vehicular, un conflicto con la pareja, todas las cosas que van ocurriendo día con día, día con día, realmente la mente lo toma como una amenaza, como un peligro, y empieza a elevar de manera considerable los niveles de estrés y de ansiedad, y obviamente nuestra mente nos empieza a traicionar. Empieza a construir historias de terror, empieza realmente a construir cosas que, como decía el poeta Michel de Montaigne, ¿no? Decía, en mi vida han ocurrido múltiples desgracias, la mayoría de las cuales realmente nunca sucedieron. Nuestra mente favorece la negatividad y nos creamos muchísimas historias de terror que realmente nunca ocurrieron o nunca van a ocurrir, pero las vivimos como si fueran a ocurrir. La mente crea un yo a partir de recuerdos, sensaciones, estados físicos, emocionales que experimentamos, ¿sí? O sea, nuestra mente va creando una identidad, va creando un esquema, va creando un mapa, va creando una película en la cual estamos realmente inmersos
y a veces es difícil salir de ahí. La mente, al clasificar las cosas, nos ayuda a comprenderlas, pero también nos aleja de ellas. Fíjense, la mente con el tiempo, esa parte que dice al final, se vuelve rígida, sólida, rutinaria y aburrida. Yo aquí tengo una taza, ¿sí? Y yo les aseguro que si hubiera levantado la taza y nada más le doy un sorbo al café, a lo mejor pues nada, no pasa nada, no simplemente ven que le doy un sorbo a la taza de café, pero a lo mejor ustedes tienen una taza por ahí y la ven, pero no le prestan atención. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que es una taza y no tienen que volver a aprender que eso es una taza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que realmente nuestro cerebro, nuestra mente va acumulando información, la va asimilando y ya no tenemos que recordar la palabra taza, simplemente paso, la veo y ya sé que es una taza. No me detengo a verla. Pero, ¿qué pasa con eso? Pues que bueno, que la mente se va acostumbrando a la realidad y empieza a trabajar, a funcionar como piloto automático. ¿Eso está bien? Sí, pero no está bien siempre, ¿no? Porque también la mente se vuelve rutinaria, se vuelve aburrida, se vuelve sólida y los niveles de estrés de repente nos cuesta trabajo regularlos, empezamos realmente a fallar, empezamos realmente también a experimentar niveles de ansiedad elevados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Educar la mente, ¿no? Entrenar la mente. De la misma manera que se entrena el cuerpo, de la misma manera que una persona se levanta todos los días y va al gimnasio a entrenar o a correr o a hacer ejercicio, de esa misma manera tenemos que entrenar la mente. Y entrenar no únicamente yendo a la escuela o tomando un curso, entrenar nuestras habilidades mentales, entrenar la senso, percepción, la atención, la motivación, la emoción, todo, ¿no? Me voy a detener en ese proceso psicológico básico que es la atención. Les decía hace rato que la atención es un proceso psicológico con el cual nosotros de alguna forma llevamos nuestro foco mental hacia un punto específico. No sé si recuerdan esa película, la película de Matrix. ¿La vieron? ¿Se acuerdan? ¿Cómo no? Maravillosa. Maravillosa, ¿verdad? Ese a mí me encanta. Es cuando Neo, en la 1, cuando Neo así como que descifra el código de la matriz y empieza a ver realmente así como pues el programa de cómo funcionaba y entender cómo Smith iba a tirar los golpes, ¿no? Y cuando logra descifrar todo esto, pues lo vence de una manera muy fácil. Al menos en la 1, ya en las otras películas ya no me gustaron tanto, pero esta me encantó. Un poco también así nosotros tenemos que prestar atención, dedicarle un tiempo de nuestra vida a prestarle atención a cómo funciona nuestra mente. ¿Cómo funciona nuestra mente? Cuando alguien te pregunta y te dice, Aide, Carlos, Elisa, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, mayormente te dicen, ¿cómo estás? Y tú respondes en automático, casi siempre, bien. Pero realmente nos detenemos a veces a prestarle atención a cómo nos estamos sintiendo. Voy a darte 30 segundos. 30 segundos para que en este momento hagas una pausa en silencio y prestes atención a tu estado emocional. Presta atención a tu estado emocional. Antes de decirme cómo te sientes, antes de decir algo, simplemente presta atención a tu estado emocional. ¿Alguien quiere compartir cómo se siente sin tener que dar explicaciones? ¿Cuáles emociones lograste identificar en tu cuerpo? De nuevo, Jorge, en el chat varios colegas nos están compartiendo sus emociones. Muy interesante. Angustiado, estresado, inquieto, estrés, triste, equilibrado, preocupación, tensionada, un poco ansiosa, todas a la vez. Y eso es bien importante. Es bien importante. Porque realmente nosotros para primeramente poder cambiar un estado emocional, tenemos que saber exactamente dónde estamos para poder decidir a dónde queremos ir. ¿A dónde queremos ir? Triste, presionada y preocupada.
Ahí ya veo que hay bastantes niveles de estrés, ¿no? Fíjense que, no sé, en la función docente, realmente los niveles de estrés, ansiedad, depresión, angustia, burnout, somos de las profesiones que más estamos de alguna manera expuestas a sufrir desgaste emocional de manera severa, ¿no? Porque es una profesión muy demandante, porque estamos en interacción no únicamente con los alumnos, sino también con los padres de familia, con las autoridades, con la sociedad que nos juzga, nos critica, con sueldos que no nos alcanzan, con una vida que es de alguna manera complicada para todos. Y entonces, pues bueno, hacemos poco realmente para lidiar con todo esto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar esa tecnología? Porque la mente nos lleva ahí, pero también la mente es nuestro vehículo de regreso y de salida. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que así como en la película, así con en The Matrix o con Neo, como Neo se pone a, logra descifrar y logra observar lo que está realmente ocurriendo, tenemos que aprender a observar nuestra mente. Aprender a observar nuestra mente. Una segunda cosa que tenemos que hacer, y que es parte de lo que se enseña cuando aprendemos a meditar, la meditación mindfulness, corto les voy a platicar un poco de qué es ya una vez que yo estoy observando mi actividad mental, puedo observar mis emociones ahorita en este momento. Ahora voy a hacer otro pequeño experimento. Voy a volver a guardar 30 segundos. Guardar silencio por 30 segundos para que en este momento quiero que observes, no ahora tus emociones y tus sentimientos. Quiero que observes, es algo más complicado, ¿eh? Observes tus pensamientos. 30 segundos para que observes lo que estás pensando, lo que pasa por tu mente. Muy bien, 30 segundos. ¿Alguien quisiera compartir más o menos qué cosas pasan por su mente? Dice Sergio, tarea número uno, aprender a observar nuestra mente, dice del budismo, que es la capacidad, que es la capacidad radica, la capacidad de la felicidad del ser humano. Sí, el observar la mente es fundamental. Adelante, maestra, y luego, a ver, es que aquí no veo el nombre. Y luego Carlos, primero la maestra, luego Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Dijo maestra, yo levanté la mano. Sí. ¿Sabe? Ahorita que dice que veamos nuestros pensamientos, aparte de cómo nos sentimos, al mismo tiempo yo tuve esa inquietud y dije, ¿cómo me siento? Ahorita la verdad me siento estresada, le voy a platicar. Mi mente está aquí y quiero estar aquí, pero como no me dieron permiso para estar en este curso y yo tengo clase ahorita a las 10 de la mañana con mis niños de preescolar, entonces mi mente está en, ya quiero terminar, que ya pase la hora de la clase para poder volverme a involucrar, estar aquí. Y cuando dice, vean sus pensamientos, yo ya estoy pensando, imaginando, ya voy a apagar aquí o bajar la pantalla, aprendiendo con mis niños la actividad, aquí tengo mis materiales, y para volver a clase. Entonces, en ese sentido, estoy como molesta porque dicen, te están mandando un correo para que te inscribas en un curso o en una situación así de, para tu bienestar, para tus aprendizajes, para lo profesional, para lo personal. Y luego te dicen, no te metas porque pues vas a tener clase y el viernes dice que... Y yo sí, me voy a salir un ratito, mi media hora, porque es la hora que duro con los chiquitos, tengo primer año. Y entonces en ese sentido mi mente está y no está. Y quiero estar por completo y yo sé que tengo un deber con mis alumnos y entonces así está jugando mi mente y estoy estresada y estoy ansiosa y estoy preocupada porque quiero estar aquí y no quiero que me borren de la clase y entonces sí es un conflicto bastante estresante. Gracias, maestra, gracias. Carlos. Sí, bueno, igual concuerdo un poco con la maestra, ¿no?
¿qué es lo que está en mi mente ahorita? Pues las múltiples cosas que tenemos que hacer, las múltiples actividades, tareas que tenemos pendientes, tanto en lo laboral como en lo personal. Pero básicamente es eso, mi mente no deja de pensar en el trabajo, ¿no? Exactamente. En todas las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y más cuando eres una persona que tiene organizado y planeado desde A a Z lo que hay que hacer, pues no puedes dejar de pensar en A, B, en D, J, L, M, o sea, todas las actividades están presentes, perdón. Muy bien. Gracias, Carlos. Hay una manita más levantada de la profesora Edna Castro. Adelante, maestra Edna. Sí, pues creo que es el mismo sentimiento que tenemos todos, ¿no? En este momento, el estar en la mitad aquí, nuestra mente en la mitad aquí, la mitad allá, y agregarle esto que hay muchos niños que están pasando una situación súper triste, la verdad, que no los dejan entrar a las videollamadas. Entonces, todo esto de cómo ayudarlos también a ellos a gestionar todas estas emociones, cuando a veces mis propias emociones no las sé gestionar adecuadamente, ¿no? Pues hay que agregarle otro granito de arena ahí. Gracias, maestra, gracias. También está Francisco, está Celine Fabiola con la manita levantada. Sí, buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Buenos días. Jorge, nada más quiero compartir algo muy, muy rápido. Ahorita que hiciste esa pregunta, me regresé al pasado, cuando estaba en la facultad de arquitectura. De repente teníamos lo que llamamos repentinas. Un viernes nos encargaban en diferentes materias, diseños urbano, tres proyectos para entregar el lunes. Y nosotros teníamos que entregar maqueta, planos, perspectivas, y eran 3 días que no dormíamos. Entonces, obviamente era un estrés que se manejaba muy fuerte, lo que me lleva a pensar que nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestra mente y controlar nuestras emociones. Nosotros decimos los arquitectos, ¿no?, que aprendimos a trabajar bajo presión y con estrés. Entonces, en mi persona, yo aprendo a controlar esas emociones. Entonces, el estrés, las situaciones de temor, de tristeza que de repente tenemos, uno las puede controlar, ¿no? Y aprendes a buscar soluciones de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, ahorita la maestra que dice que tiene la actividad con los alumnos. El día de ayer, yo tengo clases con mis alumnos en este momento. Entonces, lo que hago es que, por un lado, tengo mi teléfono en la sesión de Meet con mis alumnos, los tengo trabajando, y por otro lado estoy aquí en la conferencia. Entonces, ese estrés, esas situaciones, uno aprende a controlarlas con el paso del tiempo. Y es bien interesante lo que dices, porque uno puede dominar su mente, ¿no? Definitivamente. Y puedes controlar tus emociones. Yo conozco maestros que desafortunadamente murieron a causa de tanto estrés que han vivido, porque lo superó esta situación. Entonces, es muy interesante tu plática. Agradezco mucho lo que nos estás hablando ahorita acerca de la mente. Nunca me había puesto a pensar en esto así detenidamente, pero aquí estoy haciendo mis anotaciones, ¿no?, sobre ese tema, y me voy a poner a estudiar un poquito más para poder tener más conocimiento acerca de este tema. Gracias. Gracias, Francisco. Antes de dar la palabra a Celine y a Kiko, voy a mencionarles algo que es importante que aprendamos a hacer. Cuando nosotros observamos nuestros pensamientos y cuando observamos nuestras emociones, algo que se enseña también en el budismo y que se enseña en mindfulness y se enseña en la psicología, es aprender a no identificarnos, a desidentificarnos de lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Fíjense, acá en esta lámina que les voy a presentar dice: la mente no soy yo. O sea, la mente es esa tecnología que poseo
y que es lo que me hace humano, sí es cierto, pero la mente no es la totalidad del ser humano. La mente es una parte muy importante, pero no soy yo. Cuando la mente se queda en silencio, cuando la mente entra en modo tranquilidad, en calma, en pausa, aparezco yo. Yo no soy el que piensa, es mi mente la que piensa. Entonces, si yo me vuelvo un observador consciente, un observador que no juzga, un observador que trata de no identificarse, no engancharse en lo que está pensando o en lo que está sintiendo, es decir, tomar distancia, ver mis pensamientos como si fuera una película, ver mis emociones como si estuviera viendo una película. En ese sentido, obviamente, sí voy a sentir, sí voy a pensar, pero voy a ser capaz de tomar distancia de esos pensamientos que de alguna manera a veces son muy tramposos, ¿no? Entonces, llegar a este punto es muy fácil decirlo, pero se requiere mucha práctica, de la cual pues voy a tratar de hablarles un poquito más. Celine, me levantaste la mano. Hola, buenos días. Hola. Pues sí, yo cuando preguntaste que pensaron un ratito, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó ahorita por tu mente? Pasaron muchas cosas, pero sobre todo se me vino el pensamiento de esperar este jueves que voy a tener una activación física con padres de familia y alumnos para tratar lo socioemocional a distancia y que interactúen papá, niño, la tía, la abuela, el hermanito, quien esté ahí. Entonces eso fue lo que se me vino a la mente. Ay, las actividades, la música que les voy a poner. Y dentro de todos esos pensamientos, también otra cosa que a mí me ha ayudado a no estresarme y estar relajada, desde que empezó la pandemia, me hice de unas gallinas. Era la primera vez que yo tenía unas gallinas. No sabía lo que comían, todo. Entonces fui aprendiendo. Ya llevo un año y medio con mis gallinas y he aprendido muchísimo todo su cuerpo, lo que comen, cómo se mueven, cómo duermen, todo. Entonces eso a mí me ayuda a relajarme, a despejarme tantito del trabajo, a estar ahí observándolas. Puedo durar horas, 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 horas ahí, se me van fácil, se me va una hora en un ratito que nomás voy a darles comida y me quedo observándolas, que ya pusieron un huevo, que otro, todo, todo. Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho. También me puse a germinar el mango, a cultivarlo. Se me secó a los 3 meses, ¿verdad? Pero eso me ayudó. Entre todo, pues que tenemos estrés en la escuela, ¿verdad? Pero hay que saber sobrellevarlo con otras cosas y distraernos un ratito, salir a caminar, observar todo lo que tienes a tu alrededor. Y yo aprendí con todo esto, y aparte porque a mí me dio COVID y me vi muy grave, gracias a Dios lo vencí, pero estuve a punto de morir. Entonces, cuando pasas por ese momento de dificultad, te das cuenta que todo el estrés no vale nada, no significa nada. Todos los problemas no son nada comparado cuando te encuentras entre la vida y la muerte. Así que, pues no sé, pero yo disfruto cuando traigo estrés. Yo disfruto cuando tengo mucho trabajo, lo disfruto, porque sé que es momentáneo. Ya lo realizas y ya se acabó. Entonces es saber cómo manejarlo y saber controlar las emociones y saberlas como encauzarlos a algo que te guste y saber hacer como un balance, ¿verdad? Y no engranarte tanto, tanto, tanto en el trabajo, trabajo, trabajo. Porque tú haces todo lo que puedes, pero no puedes hacer más. Si los padres o los alumnos no quieren hacer más, ya no depende de ti. Tú ya hiciste todo lo que estaba en tus manos, las herramientas digitales, todo, todo, todo. Y pues ya no puedes hacer más porque ya los padres de familia ya no te dejan más, ¿verdad? Entonces, pues solamente es una satisfacción de que haces lo que te gusta, lo haces bien y ya, y continúa. No hay que estresarnos tanto de que, ay, porque nos piden muchas cosas. Pero pues si ya no se puede más, ya no puedes más. Hasta ahí llegó, hiciste todo lo que estuvo en tus manos. Y pues adelante, la vida continúa, siguen diferentes situaciones y pues hay que disfrutar cada momento. Eso es. Gracias, Celine. Muchas gracias. Mencionas algunas cosas muy interesantes que se enseñan en la práctica de mindfulness y en general en ciertas formaciones en psicología.
Primeramente, la impermanencia de las cosas. Nada es para siempre, ni lo bueno, ni lo malo, ni el estrés, ni la alegría. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que nada es para siempre, que todas las cosas son impermanentes, eso también da tranquilidad. Otra cosa muy importante que también se habla en la psicología positiva o en la ciencia de la felicidad, porque hay una ciencia de la felicidad, se habla de aprender a saborear. ¿Y qué es saborear? Realmente tener la capacidad de disfrutar las cosas que tenemos enfrente de nosotros. Como por ejemplo, yo en este momento estoy disfrutando muchísimo el estar platicando con ustedes. Igual puedo estar disfrutando muchísimo el darle un sorbo a mi taza de café. Tener la capacidad de despertar la conciencia, ¿sí? De romper esta parte de la mente aburrida, sólida, y observar las cosas nuevamente como si fuera la primera vez, con esa actitud de curiosidad y saborear las cosas momento a momento. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, gracias, Celine. Gonzalo, ya para ir cerrando y ya yo terminando aquí mi exposición, Gonzalo, adelante. Buenos días a todos nuevamente. Ahorita que comentó eso, pues todos los maestros andamos bajo estrés, ¿verdad? Por lo mismo, todas las actividades, y que no esperamos un curso de 3 horas diarias, creíamos que era un día y con gusto entramos, pero se nos dieron las facilidades el decir que atendamos el grupo y podemos de algún modo solventar la actividad. Con el alumno. Entonces, en mis horas, pues de las 12, atiendo a los otros que restan. Y sea como sea, estamos preparando los videos y bueno, los que no alcanzaron en este inter, pues les damos el video. Cuando usted nos comentó esto, de que en qué situación podríamos visualizarnos ese break, pues cerré mis ojos, ¿verdad? A fin de cuentas, un descanso temporal, a lo mejor de esos 20, 30 segundos, es muy bueno. Hay ocasiones que andas muy estresado y con 5 minutos que te duermas, pero que duermas profundo. Son 5 minutos de relajación que te permiten despertar y despiertas con una actitud diferente. Realmente es un paso a la vez. Es decir, como lo comenta la compañera, traemos muchas cosas y todo es cuestión del trabajo, la escuela, la familia, el gasto, todo se te puede juntar. Pero es una cosa a la vez o un día a la vez. Entonces yo pienso que ahorita hago una actividad, mientras escucho la plática muy amena, también puedo estar haciendo otra actividad, porque a fin de cuentas, pues con la herramienta de la computadora podemos estar haciendo algo que no te distraiga tanto, pero a fin de cuentas vas avanzando. Entonces entre múltiples actividades, pues una a la vez, porque el día tiene 24 horas. Y tal vez con una actividad que vayas desempeñando por media hora, alcanzas a cubrir bastante. Si te atiendes realmente, si no desatiendes realmente esa situación. O sea, sabes que tienes un compromiso y sabemos que aquí está nuestro subdirector. Entonces él sabe bien que estamos cumpliendo, pero también puede ser que no nos regañe porque el día de mañana no cumplamos algo, porque estábamos cumpliendo otra cosa. ¿Para qué estresarnos desde antes? Más bien, estamos comprometidos con seguir avanzando, y ese es pues un día a la vez o una actividad o dos actividades, pues van dándonos ganancia. Gracias. Ya para ir cerrando, voy a hacer una actividad que dura 3 minutos, que es un ejercicio que quiero enseñarles para que lo hagan ustedes, que lo hagan de perdida 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. El ejercicio se llama DROP, así como si fuera gota, D-R-O-P, que son las siglas de detente, respira, observa y prosigue. Es una mini práctica de meditación de 3 minutos que nos sirve precisamente para entrar en estados de calma, ¿no? No es una meditación formal, eso se requiere, requerimos más tiempo para poderlo enseñar, pero esta pequeña mini práctica sí se la pueden llevar para que la hagan todos los días, ¿no? Entonces, detente, respira, observa y prosigue. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahorita es detenernos. Si estaban haciendo algo más, por favor, deténganlo. Simplemente detente. Luego viene la parte de respira. Comienza a tomar conciencia de tu respiración. Puedes poner una mano en el pecho, otra en el abdomen. Y empezar a sentir tu respiración. Empezar a tomar conciencia de que estás respirando. Notar cómo tu pecho, cómo tu abdomen se eleva, cómo desciende.
Notar cómo el aire pasa por la nariz, hacia adentro y hacia afuera. Notar cómo cuando el aire entra es un poco más fresco y cuando sale es un poco más tibio. Y comienza a notar que estás respirando. Y a permitir que tu atención repose un momento en tu respiración. Contemplando tu respiración como si fuera la primera vez que observas ese proceso. Y comienza a observar ahora todo a tu alrededor. Las paredes, los muebles, las cosas que están enfrente de ti, las que están a un lado, o arriba, o abajo. Pero observa las cosas como si fuera la primera vez que las observas. Con curiosidad, con mente de principiante, como si nunca las hubieras visto. Como si las estuvieras descubriendo. Y al observar, asume esa actitud de amabilidad contigo mismo, de gentileza contigo mismo, contigo mismo. Y observando las cosas, notándolas. Y luego prosigue. Y continuamos con la charla. En realidad duró 2 minutos y medio, no duró 2 o 3 minutos, la hice muy rápido, porque ya se nos está agotando el tiempo. Pero es una práctica que puede durar 5 minutos, detenerte, tomar conciencia de tu respiración, ayuda mucho a anclarte con las manos en pecho y abdomen, y observar esa respiración con mucha curiosidad, observando todo ese flujo, cómo se eleva, el aire entra, sale, cómo el pecho, el abdomen se mueven, hacerlo con mucha calma, por supuesto. Luego comenzar a observar todas las cosas como si fueran la primera vez, con esa actitud curiosa, amable, compasiva. Y luego proseguimos. Esta mini práctica, mínimo 3 veces al día, si puede hacerla 5, no pasa nada, mucho mejor. Son formas de empezar a educar la mente, de empezarla a entrenar y ayudarla a disminuir la ansiedad, el estrés, la angustia, todo eso que de repente nos va agobiando. Recordemos que no está mal sentir estrés. El estrés es importante, ¿no? Lo que pasa es que ese estrés, esa forma de procesar que tiene nuestra mente, es una tecnología que se diseñó por Dios o por la naturaleza, en quien ustedes crean, para funcionar hace miles de años. Pero hemos avanzado tanto que, bueno, hoy día le hace falta un update, le hace falta esas actualizaciones. Y eso solamente lo logramos si nosotros aprendemos a entrar en estados de calma. Así que, pues bueno, espero, ya son, falta un minuto para las 10, espero pues, que les haya sido de utilidad esta plática. Cualquier cosa me pueden contactar, voy a tratar de hacerles llegar unos audios para que aprendan a meditar, ahí los grabé hace tiempo, un cursito que grabé, ahí lo tengo en YouTube, es gratis, ahí se los voy a compartir, y si alguien tiene también alguna curiosidad o algo, pues, me puede escribir con toda confianza, y pues bueno, ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Jorge, muchísimas gracias a ti. A partir de este momento, toma el liderazgo de la sesión de preguntas y respuestas el doctor Sergio Reyes, quien va a estar ayudándonos con las preguntas que tienen los profesores para ti. Y te agradezco muchísimo tu participación en este laboratorio de innovación educativa que, como ves, tiene una afluencia bastante amplia. Y entonces, Sergio, te dejo con el timón del barco. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Katushka. Gracias, Jorge, por, decía ahora Ada en el chat, híjole, me ha llevado a mi infancia, ¿no? Pues gracias por este viaje, a este momento de pausa mental, de observación. Gracias a todos ustedes por hacer tan cálida la sesión. Fíjense que Jorge al principio estaba enfocado en compartir su conocimiento, pero hubo un momento que el chat se volvió vivo, ustedes empezaron a levantar la mano y se convirtió en un diálogo bien bonito, bien refrescante. Entonces, muchísimas gracias, ¿no? por hacer suya esta sesión y este diálogo.
Y yo quedo atento al chat, María Teresa. Dice, gracias, ha sido un excelente ejercicio. Jorge, ya te agradece profundamente el tiempo que nos has compartido y que nos has ayudado con nuestras ansiedades. Ha sido muy interesante visibilizar este nivel de estrés, de multitasking, de muchas cosas al mismo tiempo, muchas presiones, y tomarnos esta perspectiva desde la cual observar ese proceso. Entonces, María Teresa te da las gracias por eso. No sé si alguien más también quiera cerrar. Gonzalo, te quedaste con la mano, pero yo no sé si ya es un esguince digital que se te quedó la manita levantada. No, desactivo, gracias. Cualquiera de ustedes, alguna voz que no haya sido escuchada, también es bien interesante abrir posibilidades de participación para que no confluya en las mismas personas, ¿no? Y se generen también estas inercias de participación y más voces, más testimonios puedan ser escuchados. Buenos días. Adelante, Cintia. La manita aquí ando. Pues agradecerle mucho la plática que nos dio. Ahorita yo reflexionando sobre lo poderoso de la mente. Yo viajé a mi ciclo escolar anterior, donde yo, pues, mi único descanso era dormir. Pero de repente me despertaba como las 2, 3 de la mañana con el cuerpo apretado. Decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y es la mente con todo el estrés acumulado. Entonces, lo que dijo una maestra ahorita, que el hecho de tener unas gallinas le dio como tranquilidad. Yo en este ciclo me hice de un cachorrito y también disfrutando el cachorrito de tal manera que como que mi estrés empezó a disipar, o sea, mi mente se fugaba de tanto estrés al momento de cuidar el cachorro, darle de comer, hacerle cariños y ver las muestras de cariño del animalito, me hizo como olvidarme un poquito de, ay, tengo que hacer esto, tengo que mandar esta tarea, tengo que calificar estas tareas. Ahorita que estamos aquí, estaba yo así como molesta porque yo quiero poner atención y el chat. Profesora que no sé qué, profesora que el documento, profesora que el correo, profesora puras de mis jefes, pues, y digo, ay, no es posible. Pero sí, pues, tiene uno que aprender a fugarse de tanto estrés. Y la verdad, ya este ciclo he aprendido que todo a su tiempo, todo en su momento. Sí me estreso, no lo niego, pero yo ya puedo despertar a las 3 de la mañana y no estoy con ese cuerpo. Es más, ahora duermo de corrido. Sí, ya no tengo de que decía, me preguntaban mis compañeras, ¿cómo estás? Tranquila. Estaba mintiendo, porque yo despertaba y estaba con un cuerpo así apretado, toda tensa. Decía, pues ahí está el estrés, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir aprendiendo a, pues no sé, si a vivir con el estrés o tratar de la mente llevarla a otro lugar donde nos llegue la tranquilidad. Gracias. Muchísimas gracias. Cintia, tienes tu manita también levantada. Ahora te doy el turno. Muchas gracias. Les estoy compartiendo en el chat. Ahora que me dijiste lo del chat, voy a agregar más ansiedad porque les estoy compartiendo en el chat la página web de contacto emocional donde está la semblanza de Jorge. Por si les gustó y quieren continuar este enfoque y ver un poco cuál es el trabajo que hace Jorge, verifica, Jorge, que es la correcta, no vaya a ser que yo me haya confundido y esté desactualizada. A ver. Pero pues, voy a ver, ¿dónde está la? A ver. Está en el chat, es el último enlace que les he compartido. Sí, está bien esa página. Perfecto, ahí podrían echarle un vistazo al trabajo de Jorge, a su trayectoria y a lo que él ofrece, al menos a través de esta plataforma. Y Cintia, pues, adelante con tu manita. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, un saludo a todos y especialmente a Jorge Castañeda, que nos ha dado precisamente esta conferencia. Realmente el último ejercicio yo debo decir que me fascinó. Creo que todos aquí como docentes estamos cargados de bastante estrés y a veces se nos olvida mucho en nosotros ser. A veces damos demasiado a los demás, damos mucho a nuestros alumnos, damos mucho a los padres de familia, damos mucho a la familia, pero a veces se nos olvida darnos a nosotros mismos. Y creo que este espacio fue el adecuado, porque sin duda todos manifestamos. Me gustó mucho la definición de cómo estás
a cómo te sientes. Y yo lo hago, a veces siempre le digo a mis alumnos, ¿cómo están? Buenos días. Y trato de ser muy, muy positiva, una actitud muy, muy alegre, inyectarles positividad. Pero a veces también nosotros tenemos que hacer esa pausa y decir, bueno, ¿y ahora yo cómo me siento? Porque a veces tenemos que decir, no importa que estés triste, no importa que estés cansada, tienes que dar una buena cara porque tus niños, tus alumnos, se van a contagiar de lo que nosotros estamos sintiendo. Pero si nosotros estamos nada más utilizando una máscara, decir, bueno, voy a decir que me siento bien, pero no me encuentro bien, entonces realmente estaríamos siendo hipócritas con nosotros mismos. Siempre he creído que para poder dar más, primero tenemos que nosotros estar cargados en sentido emocional, en sentido físico, en sentido espiritual, incluso hasta decir, ¿sabes qué? El día de hoy, me ha pasado, el día de hoy no tengo ganas de revisar ningún trabajo. Y a lo mejor van a decir, ¡ay, qué maestro irresponsable! No, llega un momento en el que uno se agota y uno debe darse ese espacio de escuchar su cuerpo, de decir, ¿sabes qué? El día de hoy, tómate estos 10, 15, 20 minutos, un día para ti, recárgate de energía y otra vez vuelve a empezar. Y no es malo, no es malo darnos esos espacios de tiempo, porque muchas veces nos saturamos y cuando nos saturamos, la mente también se empieza a saturar y después ni para adelante ni para atrás. Muchas gracias por esta plática. Es todo. Gracias, muchas gracias. Pues gracias, Jorge. Gracias, Cintia, por tu testimonio. Ahora lo voy a retomar. Gracias, no queremos abusar de tu tiempo de vida. Gracias por el tiempo que nos has compartido, por el ejercicio, por la reflexión. Y pues estás invitado a sumarte a esta experiencia del laboratorio donde estamos intentando construir un espacio que no solamente sea productivo, sino también sea un espacio terapéutico. Un espacio de socializar también nuestras angustias, encontrar nuestras propias soluciones como docentes. Así que bienvenido a construir estos puentes entre las diferentes cosas que estamos explorando. Y pues un aplauso digital, no sé, hay muchas versiones del aplauso digital, está la versión asiática, están los recursos digitales también para generar estos símbolos. Muchas gracias, llévate nuestro aplauso, nuestro agradecimiento. Y un comentario, en el chat la lista de meditaciones, que son 8 ejercicios. El que lo quiera descargar, en el canal de YouTube he subido algunos recursos que he estado grabando, pero esta lista es la que yo le recomiendo, háganlo. Es así como dicen las instrucciones y les va a ayudar bastante. Pues muchas gracias por esa pepita de oro adicional que has sumado a tu conferencia. Gracias, Jorge. Yo creo que ha sido muy interesante empezar con esta conferencia porque tenemos unas sesiones muy orientadas a la producción, al trabajo, va a haber cierta complejidad digital, pero quiero abordarlas desde esta sensación de tranquilidad y de disfrute, ¿no? De gozo. Yo creo que estamos necesitando a gritos estos espacios también más tranquilos de actuación. Entonces, lo siguiente va a ser entrar de lleno en esa aventura del hackatón. Vamos a ver qué es eso del hackatón y las fichas de estrategias didácticas y qué podemos compartir. Ya les avanzo que la ilusión es registrar sus mejores prácticas, aquello que ustedes han aprendido, han realizado como docentes durante el confinamiento que todavía vivimos, para dejar un testimonio de toda esa creatividad humana de la que también nos hablaba antes Jorge, ¿no? Y que nos pueda servir para inspirarnos unos a otros en el futuro. Esa es la esencia. Pero antes de eso, vamos a regalarnos una pausa. Son las 10 y 10 en Ensenada, aproximadamente. ¿Qué les parece 5 minutos de pausa para que cada quien termine de relajarse o atienda esos 1000 pendientes que tienen? Y a las 10 y 10, en 5 minutitos, regresamos ya a tope, pero desde la calma al mismo tiempo, para esta aventura del hackatón. Muchas gracias. Gracias. En 5 minutos regresamos.